Y yo te digo, ¿y por qué no, y por qué no un musical? Pues todavía no me he presentado a ninguna prueba, la verdad. Y pues fíjate que actúo, que bailo, porque yo he estudiado danza ¿Y y qué que canto. cantas? Así que yo creo que es mi tarea pendiente. Bien, tuvimos a Daniel Díez, a Daniel Díez, perdón, Sí. uno de, yo creo que más de nuestros máximos exponentes en el teatro musical, y nos hablaba de que la exigencia, él lo llamaba, el calificativo era muy curioso, de triatleta, por la exigencia de la preparación, que no solamente se os exige o se les exige una exigencia actoral, sino también musical, ¿no? Mi pregunta es, llegado el caso, te presentas a una prueba, ¿cuál sería tu personaje y el musical que quisieras interpretar? Pues me encantaría el Fantasma de la Ópera. Ah, wow. Obviamente, porque tiene mucho de lírico. ¿Sabes? Hay otros musicales que son más abiertos, que es más canto ligero, pero el Fantasma de la Ópera es muy lírico. Bien, y oída tu voz, muchos actores y muchas actrices les encantaría dar vida a un personaje Disney, a un personaje de dibujos animados. ¿Tú te gustaría dar vida a un personaje Disney? Me encantaría, ¿Y me cuál sería? encantaría. Pocahontas no, porque no me parezco. No, uf, cualquiera, es que me encanta. Bueno, Blancanieves. Mira, Blancanieves. Venga, Me perfecto. quedo con Blancanieves, va. Tienes Twitter, somos Sí, conscientes. sí. Y no te voy a hacer la pregunta porque ya raya no sé cómo lo voy a decir. No nos sigues, ¿verdad? A ver. Bien. Se le Yo te pone digna. escribo y te contesto, pero tengo un problema. Que en esto es que no soy muy ducha en el asunto, y es que Twitter no me deja seguir a más gente, si no borro a gente que tengo. Y me crea un conflicto, Muy porque malo. claro, ¿a quién borro? Pero yo prometo, además lo digo aquí delante vuestro, que esta noche borro a alguien para meteros a vosotros en mi seguimiento. Bien, pues hacemos, y además tienes una grandísima vida en las redes sociales, Sí. pero te vas a mandar un tuit a ti misma, me explico. Vas a coger tu Twitter, perdón, y Sí. figurativamente vas a mandar un MD a la Cristina Serrato de hace 5 años. ¿Qué le diría a Cristina Serrato a su Cristina de hace 5 años? Interesante. Pues yo le diría a la Cristina de hace 5 años, no cejes en el intento, la vida es magia y tú eres una maga. Sigue intentándolo porque el que sigue lo consigue. Esto es una carrera de fondo bonita, así que ponte las pilas, sonrisa y para Bien, pues ya se la has adelante. mandado de hace 5 años, te supondrás la siguiente pregunta. La de hace de... Dentro de La de 5 dentro. años, tú le tienes que enviar a tu yo mismo dentro de 5 años, A ¿qué le preguntarías? No qué le diría, ¿qué le ¿qué le preguntaría? preguntarías? Y no vale si Vale, eres feliz. vale, vale. Pues yo le preguntaría a la Cristina de dentro de unos años si realmente ha valido la pena todo el camino recorrido hasta llegar aquí. Bien, es una pregunta interesante. ¿Serías capaz de contestártela? Y espero que sí. Vamos, espero decir que sí, que ha valido la pena. Y yo es que creo que todo tiene un porqué, que todo es perfecto tal y como acontece. Y que todo lo que pasa en la vida es por algo, por un crecimiento. Y que, mira, sea lo que sea, ahí está. Sin embargo, yo veo aquí que tu formación es espectacular. Mi pregunta es, ¿Cristina es actriz de método? ¿Actriz de talento o actriz de método y talento? Yo creo que tiene que haber un cierto talento, porque si no, por mucho que estudies, es complicado. Pero también creo que es necesaria una técnica para luego, después de haberla estudiado, olvidarte y que ya el talento fluya. Es mi pequeñita opinión y humilde, porque hay personajes que por mucho talento, bueno, hay gente que es un monstruo, obviamente, claro, pero si no eres un monstruo y tienes pues un talento, si no tienes técnica, hay veces que te quedas un poco con el culo al aire. Como la Perdón por la serie. expresión. Sí, como la serie. Como la serie. ¿Eres tu mayor crítica, Cristina? Sí. ¿Revisitas Sí, sí, tus sí. trabajos? Sí. Además me Vale. critico bien, ¿eh? O sea. Constructivamente Sí, hablando. sí, sí. Bien. Visítame uno del que estés terriblemente orgullosa y otro del que le hubieras mejorado algo. Mejorar en todos y orgullosa en todos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, uno hace lo que puede y con su mejor voluntad, y luego, pues mejorable siempre es todo, siempre. Pero no solo eso, habla italiano, inglés, portugués, francés y alemán.
Cristina, mi pregunta es la siguiente. Estamos viendo que hay muchos artistas de grandísimo potencial. Iba a decir que por desgracia no, bien por ellos, ¿no? Pero que buscan el reconocimiento fuera para que por fin sean reconocidos en casa. ¿Crees que a ti te va a pasar eso? Pues no tengo ni idea. Yo, o sea, más que reconocimiento, lo que busco es trabajar y poder pagar mi hipoteca y trabajar de lo que me gusta. Acabo de volver de Italia ahora mismo, de firmar un contrato con un representante allí y creo que voy a ir ampliando más puertas y más miras porque hay que aprovechar por el tema de que hablo idiomas. Pero a mí me gustaría quedarme aquí. ¿Vale? Como España no hay nada, si es que. Bien, si tuvieras que elegir una serie de toda la historia de la televisión, de un papel que tú interpretarías, ¿quién sería? Uf, qué difícil. Una serie de. Madre mía, es muy complicado, ¿eh? Te puedo decir a quién me gustaría parecerme como Perfecto. actriz. O sea, una Blanca Portillo, Carmen Machi me parece bestial. Pero una serie y un papel complicado. Ahora no me viene así ninguna. Pues ya que has dibujado a Blanca Portillo y a Carmen Machi, vamos a jugar contigo una cosita muy Vale. brevemente. Vamos a crear un gran puzzle Sí. con el ideal artístico tuyo y vamos a elegir tres piezas. Vale. La primera, y creo que es la más importante, es los silencios. Para los actores, y en tu caso, por ejemplo, con los silencios de tus ojos, es muy importante la presencia, el que simplemente a mí, por ejemplo, me pasa con Yusomar. O me pasa con Lola Herrera, con la grandísima Lola Herrera, que su sola presencia ya quiebra un escenario, ¿no? En tu caso, ¿quién elegirías para esos silencios, para esa presencia, para esa mirada, para ese gesto? Kate Blanchett. Muy Me buena elección. encanta. ¿La voz de...? La voz de. Fíjate. Me gusta Blanca Portillo, fíjate lo que te digo. Es Muy que bien. aquí es una ¿El mujer. sentido del humor de quién? De Carmen. Ya que lo he dicho, Carmen Machi. Y la bit dramática de Glenn Close. Glenn Close. ¡Wow! Muy buena lección. Bien, pues la pregunta que viene a continuación es tiene que ver con la preparación de los personajes. Es decir, hemos tenido muchas actrices que al sentarse dicen: No, no, es que, mira, al preparar una serie me dan dos pinceladas y constrúyaselo usted como pueda. ¿Vale? Y sin embargo, en el cine, pues no se produce ese efecto, ¿no? En tu caso, ¿qué para ti qué es más complicado? Uno, preparar un personaje de tele o preparar un personaje de cine. Y ya que estamos con el último trabajo, que es realmente lo que queremos ya que la gente vea, ¿qué se lleva de ti, Chiqui? ¿Qué te aporta? ¿Qué le has aportado de ti? ¿Y cuánto trabajo te costó, darle forma? Mira, yo creo que es igual de difícil o de fácil preparar un personaje para tele que para cine. La diferencia es que en el cine tienes mucho más tiempo, tienes ensayos y tienes una Biblia un poco más completa. Y en una serie, si eres un gran protagonista, a lo mejor tienes algo más, pero si eres un episódico o un papel pequeñito, tienes un poquito menos. Mi caso es divertido porque yo entré en Tierra de Lobos para hacer un episódico. A mí me llamaron para hacer una sesión. Y a la semana me llamaron que querían que me quedara. Entonces, fue muy bonito porque son de estas cosas que de repente pasan, que son como ensueños y de repente te toca y dices, jolín, qué bien. Y pues fue un personaje muy a partir de mí, porque sí que me dijeron que querían que tuviera inocencia, que tuviera, que fuera risueña, que fuera una chica comprometida y así un poco a. Amiguita de Elisa Matilla, fantástica, está fantástica en Tierra de Lobos y apoyando el personaje de Elisa, que realmente es la protagonista, ¿no? Y así lo preparé. Realmente yo preparo los personajes con música. Cada personaje le pongo una música. O Qué con. interesante. Sí. A Chiqui, ¿qué música le has puesto? Pues a Chiqui le puse una canción de JCJ. ¡Wow! Sí. Qué Sí, sí, bueno, sí. qué bueno. Insisto, Tierra de Lobos, historias robadas, el fútbol nos vuelve locos, Rafael, Hospital Central, la chica de ayer, a ver si llego, bicho malo, el síndrome de Ulises, el comisario, mi gemela es única. ¿Qué te queda por hacer? Has estado en Uf, las más grandes series de televisión. perdona, yo he hecho episódicos más o menos importantes
me queda toda una vida y todo un recorrido y uf, muchísimas cosas y mucho cine y mucha tele, mucho teatro. Os invito a que vengáis en febrero y el primer jueves de marzo a Garaje Lumière, que vamos a estar con Futuro 10.0 de Chos, que es una obra de teatro fantástica. Y yo me quedo con lo que tengo ahora mismo, que es el presente, porque mañana quién sabe lo que va a pasar. Amigos. Ay, que me encanta. Me gustó muchísimo. Una mujer llamada Clyde. Cine. Ay. ¿Es el cine tu futuro? Ojalá. Me gustaría mucho hacer cine. ¿Con quién te gustaría trabajar, Cristina? Pues mira, me gustaría... Aparte mucho... con Blanca Portillo. Sí, no, ¿como actrices o como directores? Con ambos dos. Pues con actrices, con casi todas. Me gustaría mucho trabajar con Pilar López de Ayala. Es una chica a la cual yo tengo cierta admiración. Y directores, me gustaría trabajar mucho con los nobles. Con estos directores que están ahora emergiendo... Chapero Jackson, mujeres, las Macías, o sea, muchísimas mujeres fantásticas. Y bueno, ahora está la película esta maravillosa de 9 puntos sobre Emma. Me gustaría mucho trabajar con su director también. Cristina, ¿The Artist o Los Descendientes? The Artist. ¿La que se avecina o Aquí no hay quien viva? Bueno, es un poco lo mismo, pero venga, Aquí no hay quien viva. ¿Compañeros o físico-química? Compañeros, que es un clásico. ¿Águila Roja o Toledo? Pues... es que Toledo es así un poco incipiente. Venga, me quedo con Águila Roja, que lleva más recorrido. Pues sinceramente, y para acabar tu caja de música... dos cuestiones. Una, si yo meto en YouTube a Cristina Serrato, ¿qué te gustaría que viera lo primero? Lo primero, pues un currículum enorme y ingente y una foto chulísima en la que esté sonriendo mucho. Y un trabajo tuyo. Elígeme uno, tu carta de presentación. El que estoy haciendo ahora, porque así Tierra es el que puede venir la gente a verme y es con el que estoy disfrutando. Tierra Bien. De Lobos y Futuro 10.0 o Los Monólogos en el Cosaco. O la radio. O la radio. Pues, Cristina, dos últimas cuestiones, dos últimas afirmaciones. Vale. Hacías una reivindicación que nosotros no la íbamos a hacer porque no considerábamos necesario. Por una sencilla razón, porque el talento, la belleza, la pasión, la ternura, la humildad, el sacrificio, las ganas de reinventarse, las ganas de crecer y las ganas de luchar por una profesión que es muy bella... Me vas a hacer llorar. No están reñidos uno ni con la belleza exterior, pero sí son directamente proporcionales a la belleza interior de uno. Así que, Cristina, talento, belleza, pasión, ojos, mirada, lo tienes, esa es la mitad del camino, y la otra mitad lo pone tu talento. Quiero decir que este no sé si será tu año, seguro que sí, pero que sigas aportando al corazoncito del latir de nuestro arte cinematográfico, televisivo, teatral, lírico, sigas aportando esa energía, esa sangre, que simplemente hacemos una reflexión, que alguien cuando vea algo de tus trabajos se quede con una cosa, ¿cómo miras? Y a partir de ahí aprenderán a conocerte. Jo, muchas gracias. Así que muchísimas gracias por el privilegio que supone tu caja de música, está abierta para ti para cuando desees. El privilegio ha sido mío. Y estoy segurísimo de que habrá muchos trabajos, habrá muchos personajes que nos visitarán otra vez y solamente te dirán una cosa, no renuncies a ti misma y sigue dando mi vida. Muchas gracias, Cristina. A vosotros.